poco, pero quiero que Marta diga alguna palabra y luego vamos a orar por ella. Bueno, buenas noches, hermanos. Para mí es un privilegio poder servir a Dios. Solo tengo que dar gracias a Dios porque me dio el querer como el hacer y me dio salud. Y ya con eso no es poco decir. La gracia de Dios está con cada uno y tratemos de aprovecharla. Y yo eso es lo que quiero hacer, pastores, aprovechar el tiempo que el Señor me da aquí en la tierra y servir al prójimo y servir a Dios fundamentalmente. ¿Cuántos están contentos con esta decisión que los... Algunos no levantan la mano, pero no saben de qué se trata, supongo. Hay algunas otras áreas de la iglesia que necesitan pastores también. Y el método sería orar, porque esto es lo que hicieron estas hermanas. Me dijeron hace unos meses... Nos estamos reuniendo para orar y el Señor contesta las oraciones todavía en el día de hoy. Así que si usted desea que haya otros obreros trabajando en la iglesia, ore al Señor para que el Señor los levante. Es tan simple, mire, estamos tan seguros, tan confiados de que estamos haciendo algo claro, contundente, obvio, si se quiere esa palabra tan usada ahora, que orar ahora va a ser una alegría muy grande, ¿no? No hay una sombra de duda y vamos a orar para que el Señor bendiga a Marta en toda su tarea. Ella va a estar trabajando durante todos los días de la semana, asistida por las secretarias de la iglesia, ocupando algún lugar con alguna computadora, con algún par de teléfonos. Voy a decir algo que el marido nunca me pidió que dijera, pero lo voy a decir ahora. Todas las mujeres que la llamaban a la casa, abstenerse. Llamen a la iglesia. La casa es para que ella viva con su familia tranquila. Porque Jorge me decía, no podés hablar, está hablando por teléfono todo el tiempo. Y bueno, aunque algunas veces es bueno... poder hacerlo, todos tenemos que entender que hay tiempos en nuestra vida, esto corre para todos los pastores y es el tiempo, ella lo va a estar dedicando aquí en la iglesia. Así que vamos a orar por ella. Yo quiero pedirle también a alguien que estuvo trabajando con Marta en un ministerio durante varios años en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, y que además fue pastor de esta iglesia por muchos años, que venga aquí. Yo me dijeron que estaba, yo no lo veo todavía. Atos Venturi, ¿dónde estás, Atos? Ahí está, muy bien. Si alguien se queja porque yo soy pastor de esta iglesia, quéjense a él. Él es el que me hizo venir a la iglesia mía. Hacete cargo, Atos, ahora. Opa. Sí, qué alegría tenerte, Atos. Es una alegría para mí. ¿Podés orar? ¿O estás muy emocionado? Estoy emocionado, pero puedo orar. Muy bien. Vamos a orar por Marta. Le voy a pedir a Carlos y a Atos que estén orando y nosotros vamos a imponerle la mano. Vamos a... ¿Querés imponerle la mano también? Les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias, porque es un día de alegría reconocer a una hija tuya en esta tarea. Tú la has preparado durante mucho
Queremos pedirte, Señor, por cada una de las mujeres de nuestra iglesia, Señor, que son mayoría, para que las bendiga, Señor, a través del ministerio de Marta. La ponemos en tus manos, Señor, y te damos muchas gracias por lo que has hecho con ella y por lo que vas a seguir haciendo. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer un capítulo de la Palabra de Dios en donde vamos a ver un incidente tremendamente extraño, increíble, del pueblo de Dios. Ustedes saben que el pueblo de Dios estaba viviendo en esclavitud en Egipto por 440 años y Dios levantó a Moisés. Moisés sacó al pueblo de Egipto y comenzaron a caminar por el desierto. En un momento dado llegaron al monte Sinaí, donde es el incidente ahora. ¿Estás perdido? ¿Estás perdido? Posible. Toma asiento, sí, de verdad. Muy perspicaz. Lo rompió el baterista pegándole fuerte. Algunos piensan al leer este capítulo que el tema principal es la impaciencia. ¿Cuántos creen que uno de los problemas más grandes que todos los seres humanos tenemos es la falta de paciencia? Algunos piensan que el pecado que cometió el pueblo en este caso fue el quebrantar el pacto que había hecho con Dios, y es cierto también. Pero el pecado que más se señala aquí es el pecado de idolatría. Y es un pecado que no solamente se cometió en aquel momento, sino es un pecado que desgraciadamente hoy se sigue cometiendo, aún dentro de la iglesia. Por supuesto, difiere el estilo de idolatría que tenemos hoy al que vamos a leer en este pasaje. Así que miremos y leamos el pasaje, vamos a aprender de esta historia, porque el título del mensaje de hoy se titula Un Dios a mi conveniencia, con signo de pregunta. El hermano nos va a estar leyendo el capítulo 32 de Éxodo. Buenas noches. Como dijo Juan Pablo, vamos a leer Éxodo 32 en la traducción en lenguaje actual. Se llama el pasaje que vamos a leer el toro de oro. Algunos lo conocerán en la vieja traducción como el becerro de oro. Dice así: Como Moisés tardaba mucho en bajar de la montaña del Sinaí, los israelitas se reunieron con Aarón y le dijeron: Moisés nos sacó de Egipto, pero ahora no sabemos qué le sucedió. Es mejor que haga un Dios para que sea nuestra guía y protector. Aarón le contestó: Para eso necesito oro, así que tráiganme las joyas que llevan puestas sus esposas, sus hijos y sus hijas. Ellos se las llevaron a Aarón, y él las llevó y las fundió y trabajó el oro hasta darle la forma de un toro. Al verlo, el pueblo dijo: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, le construyó un altar al toro y le anunció al pueblo:
Mañana tendremos una fiesta en honor a nuestro Dios. Al día siguiente todos se levantaron muy temprano y ofrecieron en el altar sacrificios y ofrendas para pedir perdón a Dios. Después de comer y beber, se pusieron a bailar. Entonces le dijo Dios a Moisés: baja ya de la montaña, porque el pueblo que sacaste de Egipto se está portando muy mal. Qué pronto se han olvidado de obedecerme. Han fabricado un toro de oro y le están adorando. Le han ofrecido sacrificios y dicen que ese toro soy yo y que lo sacó de Egipto. Los he estado observando y me he dado cuenta de que son muy tercos. Estoy tan enojado que voy a destruirlos a todos. No trates de detenerme. Sin embargo, con tus descendientes formaré una gran nación. Moisés trató de calmar a Dios y le dijo: Dios mío, no te enojes con el pueblo. Tú mismo lo sacaste de Egipto usando tu gran poder. No te quejes, no destruyas a tu pueblo. No permitas que los egipcios se burlen de ti y digan: Dios los ha engañado, pues los sacó para matarlos en las montañas. Recuerda el juramento que le hiciste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tú les juraste que con sus descendientes formarías un pueblo tan numeroso como todas las estrellas del cielo y que para siempre le darías el país de Canaán. En cuanto Dios se calmó y decidió no destruir al pueblo, Moisés comenzó a bajar de la montaña del Sinaí. En sus manos llevaba las dos tablas de piedra que Dios mismo había preparado y en las que había escrito la ley por ambos lados. Cuando Josué oyó los gritos de la gente, le dijo a Moisés: se oyen gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés les contestó: también yo escucho canciones, pero no son canciones de victoria ni de derrota. Cuando Moisés llegó al campamento, vio a la gente bailando. Al ver al toro, se enojó tanto que allí mismo, al pie de la montaña, arrojó contra el suelo las tablas de la ley y las hizo pedazos. Luego fue y echó al toro al fuego, lo molió hasta hacerlo polvo y mezcló el polvo con el agua. Entonces le dijo a los israelitas: ahora beban. Después de eso le reclamó a Aarón: ¿qué daño te ha hecho este pueblo para que le hagas pecar de manera tan terrible? Aarón le contestó: por favor, no te enojes conmigo. Tú bien sabes que a este pueblo le gusta hacer lo malo. Ellos me pidieron que le hiciera un Dios que los guiara y protegiera, porque no sabían lo que había pasado contigo. Entonces le pedí oro y ellos me lo trajeron. Y yo tan solo eché el oro al fuego y salió ese toro. Moisés se dio cuenta de que los israelitas no tenían quien los dirigiera, pues Aarón no había sabido controlarlos. También se dio cuenta de que los enemigos del pueblo se burlarían de ellos. Así que se puso a la entrada del campamento y le dijo: los que estén de parte de Dios de Israel, vengan conmigo. Todos los de la tribu de Leví se unieron a Moisés, quien les dijo: el Dios de Israel ha ordenado que cada uno de ustedes tome una espada, regrese al campamento y vaya casa por casa matando a su hermano, amigo y vecino. Los de la tribu de Leví hicieron lo que Moisés ordenó, y ese día mataron como a 3,000 varones. Luego Moisés le dijo: hoy Dios los bendice y les da autoridad como sus sacerdotes, pues ustedes se opusieron a sus propios hermanos e hijos para obedecerlo a él. Al día siguiente Moisés le dijo a todos: ustedes han cometido un pecado terrible, por eso voy a subir a la montaña para hablar con Dios a ver si Él los perdona. Moisés subió a la montaña donde estaba Dios y le dijo: reconozco que el pueblo se ha portado muy mal al haberse hecho un Dios de oro. Yo te ruego que los perdones, pero si no los perdonas, bien puedes matarme a mí también. Dios le contestó: yo le quito la vida al que peca contra mí. Así que vete y lleva a este pueblo al país que prometí darles. Mi ángel te guiará, pero cuando llegue el momento indicado, los castigaré por lo que han hecho.
y por haber adorado al toro que hizo Aarón, Dios le mandó una terrible enfermedad. Amén. Gracias, hermano. Cuando uno lee este capítulo, queda choqueado, sería la expresión. Quiero hacerles un breve raconto de dónde está ubicado este capítulo. La Biblia tiene 66 libros, pero los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés. Este capítulo lo estamos leyendo del segundo libro, el libro de Éxodo. Los primeros 5 libros son muy importantes, lo más importante de todo para la religión judía, la Torá, a la que ellos reverencian tan profundamente. Ahora, este libro de Éxodo se puede dividir de esta manera: del capítulo 1 al capítulo 17 se relata todo lo que sucedió desde que el pueblo estaba en Egipto, fue liberado, cruzó el Mar Rojo y caminó hasta llegar al pie del monte Sinaí. Y del capítulo 18 en adelante se relata la historia de todo lo que sucedió en ese lugar, en el desierto al pie del monte Sinaí. Podemos ver que del 19 al 24, Dios se revela al pueblo y le da los mandamientos, los 10 mandamientos. Y Moisés lleva este mensaje al pueblo. Del 25 al 31, Dios le da a Moisés otra indicación, y es que él debe construir el tabernáculo, el templo portátil, llamémosle así, el templo que los judíos iban a poder llevar a través del desierto y donde se iba a manifestar también la presencia de Dios. Y desde el 35 al 40 se describe la construcción de este tabernáculo y, como yo les digo, el momento cuando Dios bajó sobre ese lugar y mostró su presencia. Así que los capítulos 32 al 34 están en medio de toda esta historia. Y cuando uno viene leyendo la historia del pueblo de Israel en Egipto, en el desierto, y luego cómo Dios les da las leyes y cómo el pueblo las acepta. Pero en el capítulo 32 es como que se nos contara una historia totalmente diferente, es como un contraclima muy fuerte. Dios le acababa de dar las leyes. En el capítulo 20 les dice cuáles son algunas de las leyes. Bueno, les dice todas, yo voy a leer alguna. Versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor, tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito a los hijos, perdón, en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No te hagas ningún tipo de imagen, estatua, altar, santuario. En el versículo 23 le reitera: no hará de mí dioses de plata ni de oro. Es muy difícil tener que interpretar esto, está tan claro, tan taxativo. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Cuando Moisés le lee la ley, el pueblo, miren cómo reacciona. Éxodo 24:3: Moisés fue y les dijo a los israelitas todo lo que Dios había ordenado. Ellos estuvieron de acuerdo y dijeron, miren la reacción: haremos todo lo que Dios nos ha ordenado, vamos a obedecer la ley.
Y en el versículo 7 dice: después tomó el libro del pacto y se los leyó a los israelitas. Entonces ellos dijeron: cumpliremos todo lo que nos has ordenado. Así que llegamos al capítulo 32 y decimos: ¿qué pasó? ¿Cómo un acto de idolatría que violenta el mandamiento que ellos acaban de decir que van a cumplir? Ahora, nos sorprende que todo avance tan rápidamente. No es que pasaron 10 años, como nosotros recordamos que estuvieron 40 años en el desierto, decimos, bueno, esto debe haber sido 10 años después. No, no, días después de que se comprometieron a ser obedientes. ¿Cómo puede ser que todo cambie tan rápidamente? ¿Cómo puede ser que gente que con tanto entusiasmo dijo que iba a obedecer a Dios, ahora de golpe rechacen los mandamientos, no de una manera sutil, sino de una manera descarada? Tenemos que decir algunas cosas que tienen que ver con esto. El pecado de los israelitas sucedió muy pronto después de que ellos ratificaron su compromiso de obedecer la ley de Dios. Muy pronto. Moisés les dijo, después que le dio la ley y que ellos dijeron, la vamos a cumplir, bueno, y ahora quédense aquí, yo voy a ir al monte y voy a bajar. No sé cuánto tiempo voy a estar, pero voy a estar poco tiempo. Ustedes quédense aquí esperando. Moisés estuvo en el monte recibiendo esta instrucción acerca del tabernáculo 40 días. Y cuando uno se pone a pensar todo el tiempo que llevó construir este becerro de oro, este toro de oro, una construcción que no se hace de un día para otro, uno llega fácilmente a la conclusión que empezaron a renegar de Dios y a traicionar el pacto que habían hecho con Dios 5, 10, 15 años, 15 días después de que habían hecho el compromiso. Ahora, posiblemente la ausencia del líder es el que provocó esto. Moisés se fue, entonces no estaba para oponerse a semejante locura. Aarón era el hermano, era el segundo. No hizo nada, ni una palabra de reproche. La historia nos cuenta que hubo 70 ancianos del pueblo de Israel que estuvieron en la montaña con Moisés, y dice el texto, vieron a Dios y luego tuvieron una gran celebración allí, 70 personas destacadas del pueblo. No se olviden, el pueblo era más de 1 millón de personas, ¿eh? Ni se los menciona, los 70. Moisés lo había dejado a cargo a Aarón y a Hur, un personaje que tampoco se lo menciona. No se menciona a nadie por nombre, salvo a Aarón. Ni siquiera a los que hacen esta revuelta religiosa se los menciona. Nadie sabe quiénes fueron. Ahora, es evidente por el texto, y muchas veces cuando leemos las traducciones nos quedamos con un poco cortos, el texto muestra que ellos vinieron a demandarle a Aarón. No vinieron con un pedido amistoso, vinieron con una actitud muy beligerante a demandarle a Aarón que les construyera un ídolo. Una cuarta razón es que ellos tenían una motivación espiritual. Le dicen: haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, queremos verlo. Vamos a tratar de imaginarnos cómo es nuestro Dios. La verdad que no tuvieron una imaginación desastrosa. Un toro. ¿Cuántos imaginan a Dios como un toro? Y dice, y estos dioses, ¿va a ir delante nuestro? Estos dioses son los que nos sacaron de Egipto. ¿Cómo puede llegar un pueblo de un día a otro a semejante atrocidad teológica? Ahora, la idolatría no era algo nuevo para ellos. Ellos habían sido idólatras, se habían contaminado con la idolatría de Egipto y también con los pueblos paganos que iban conquistando. Fíjense cómo se menciona esta idolatría en este periodo de tiempo en otros pasajes de la Biblia. En Josué 24:14,
Josué le dice: por todo esto respeten y honren al Señor, sírvanle con integridad de todo corazón, echen fuera los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan al Señor. Dioses que todavía, final de la conquista, seguían estando entre el pueblo. El profeta Amós dice: ¿acaso en los 40 años en el desierto ustedes, los israelitas, me ofrecieron sacrificios y ofrendas? Al contrario, llevaban en andas el tabernáculo de sus ídolos Moloc y Culum, cuya estrella ustedes mismos hicieron. ¿Ustedes sabían eso? Mientras 2 millones de personas iban caminando por el desierto, había gente idólatra que seguía llevando esos dioses. En un momento que quisieron levantarse contra Samuel, Dios le dice a Samuel: están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir y servir a otros dioses. La verdad que Moisés no estuvo tanto tiempo ausente, 40 días en esa época, en medio de un camino tan largo como el que ellos tenían, no era gran cosa. Y esta gente, viendo que Moisés tarde, le reclaman, le demandan a Moisés que les haga, a Aarón, perdón, que les haga un ídolo. Ahora, como resultado de esto, Dios se enoja. ¿Saben qué es interesante hablar de que Dios se enoja? Porque la onda hoy es hablar de un Dios buenito, por no decir la otra palabra, que Él no se enoja nunca, que es Papá Noel, que es un bombero, que siempre está para solucionar el problema de las personas, que no demanda nada, que lo podemos usar y descartar cuando no lo necesitamos. Por eso es muy importante la lectura del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios se revela como lo que es. Como alguien dijo hoy aquí, Él es el dueño de todo. Y se enoja Dios. Y se enoja porque ve que este pueblo al que está liberando, en pocos días se vuelve un pueblo idólatra o empieza a expresar esa idolatría. Escúcheme, los saca, les hace cruzar milagrosamente el río Jordán. ¿Milagro? Van caminando y tienen hambre, les manda todos los días maná del cielo, pan. Se cansaron del pan y les mandó codornices, unos pajaritos, en abundancia como para que pudieran tener hidratos de carbono y proteínas. De día los protegía con una nube para que no se murieran de calor. De noche con una columna de fuego para que no se murieran de frío. Ahora, esto es lo que veían todos los días. Por otro lado, ellos habían visto la montaña, la gloria de Dios bajando en la montaña. Se pegaron un julepe. Sin embargo, se vuelven idólatras. Entonces, Moisés trata de calmarlo a Dios, el enojo de Dios. Qué interesante esto, ¿no? Él empieza a decir, y le da dos argumentos. Primero de todo, Señor, estos que están portándose mal son los mismos que sacaste de Egipto hace tres o cuatro meses. Son los mismos. ¿Idólatra? Sí, ya eran idólatras cuando estaban en Egipto. ¿Duros de cerviz? Sí, ya eran así. ¿Qué es duro de cerviz? ¿Cuánto entienden esa expresión? A ver, levante la mano lo que le entienden. Duro de cerviz. Le vamos a explicar, porque soberbio, es orgulloso. La cerviz es esta parte del cuerpo, debajo de la nuca. Duro de cerviz significa que cuando a vos te reprenden, vos levantás la cabeza orgulloso. Y una persona dura de cerviz es, ¿vieron ese jugador de fútbol cuando va al referee y lo mira así? Y así como que se lo quiere comer, ese duro de cerviz. El proverbio dice, el que reprendido endurece la cerviz, es decir, se obstina en lo que está haciendo, de pronto no habrá para él medicina.
Dice, estos eran obstinados, caprichosos, sí. Pero Señor, vos ya lo sabías. La otra cosa que Moisés le dice, pero vos dijiste que ibas a usar este pueblo, que este pueblo iba a ser el que en un momento iba a convertirse en luz para todas las naciones. Vos le prometiste a Abraham que de este pueblo él iba a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Cómo lo vas a destruir ahora? Increíble. Bueno, Dios lo escuchó a Moisés, pero pasa lo de esos que matan y después, usted tiene que seguir leyendo el capítulo 33 y 34, vale la pena leerlo. No es un Dios de bolsillo en el que nosotros creemos, no es un Dios al que podemos acomodar a nuestra teología liberal y relativista. Dios, hoy hemos cantado, Dios es grande, Dios es Dios. El pasaje nos habla de algo que es obvio, el pecado de la idolatría. Este pecado caracterizó al pueblo de Israel por muchos años. Esto de los dioses y de las estatuas y de los altares siguió a todo el pueblo hasta que fueron a Babilonia. Cuando volvieron de Babilonia, algo cambió en ellos, no voy a explicar por qué, pero dejaron de hacer estatuas y altares a dioses paganos. Pero por mucho tiempo, todo el tiempo, los reyes se construían, tiren abajo esos altares, tiren abajo. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Dios, que ve la presencia, la manifestación de Dios, sea tan idólatra? Pues también sucede en el día de hoy. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es hacer a algo o a alguien un Dios diferente al verdadero Dios. Algo o alguien. Ese algo puede ser una persona. Hay madres que idolatran a sus hijos. Puede ser tu esposo, tu esposa. Pero puede ser también tu trabajo, tu profesión, tu empresa, tu proyecto. Cuando eso ocupa el primer lugar que solamente tiene que ocupar a Dios, eso se convierte en un Dios. En segundo lugar, la idolatría incluye la adoración a alguien o algo que como Dios, aparte del verdadero Dios. Es decir, es muy sutil. La gente puede decir, no, pero yo adoro a Dios. Sí, pero estás adorando también a la misma altura o a una mayor altura a otra cosa o a otra persona. Ahora, la idolatría puede ser consciente o inconsciente, deliberada o de hecho. Muchas veces el pueblo tuvo una actitud consciente de rebeldía y de idolatría. Muchas veces no nos damos cuenta, porque es tan normal que algo de esto que nos rodea, algo que tiene que ver con nuestra familia, algo que tiene que ver con nuestro proyecto de vida, se convierta en un Dios para nosotros. ¿Cuándo es un Dios? Otra vez, cuando ocupa el primer pensamiento de la mañana y el último pensamiento de la noche. Cuando lo único que nos motiva es hacer que eso funcione o nos vaya bien. La idolatría también trata de reemplazar lo que no se ve con algo visible, usualmente incluye algo que se pueda tocar y ver. La fe, dice el texto de Hebreos 11:1, es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Y el Señor le dijo a Tomás, el discípulo que dudaba, Tomás, has creído porque me has visto, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay toda una necesidad del ser humano de poder ver. Si no veo,
no creo. Para el cristiano es exactamente lo contrario. Si ves, muchas veces no podés creer. Los otros días, Sebastián me mostraba en YouTube algunas cosas de un mago increíble que camina sobre una pileta. Camina...